Respecto al incidente puntualmente, ¿no? Entonces retomo mi pregunta, ¿qué pasó con sus compañeros? O sea, porque algunos podrían coincidir en que es una improvisación, como señala el señor Segarra, que fuera usted sola. No es ninguna improvisación. Lo que ocurre es que el jurado ayer a las 9 de la noche comunicó que no aceptaba el cambio que se había presentado dentro de las 48 horas como el jurado lo había determinado. Lo comunicó ayer. El señor Saldaña estaba fuera. El señor Tudela manifestó que no se iba a presentar porque el señor Tudela obviamente no se había preparado porque se trataba de un cambio de última hora. Entonces me pidieron que participara. Yo no tengo ningún problema, yo podía afrontar los 6 bloques que habían solicitado hacer el Jurado Nacional de Elecciones, pero finalmente lo que ha ocurrido acá es una forma radical de parte de la señora Glave, porque ella fue la que se paró a echarme al podio. Pero mire, ahorita nos acaba de llegar lo que fue un acta de ratificación de acuerdos. Ese es el acta de ratificación de acuerdos que nos hacen llegar desde el Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? Desde la Dirección Nacional de Educación e Información Cívica Ciudadana, que es el que estaba organizando. Dice, se reunieron el 10 de marzo a las 9 horas en las instalaciones, o sea, hoy a las 9 de la mañana en las instalaciones de la Escuela Electoral y de Gobernabilidad ubicada, el licenciado Juan Carlos Ibáñez Álvarez, director de la Dirección Nacional de Educación, Información Cívica Ciudadana, el doctor Alejandro Rodríguez Gamboa, integrante del programa Voto Informado, ambos representantes, digamos, del Jurado Nacional de Elecciones, y el señor Carlos Vidal Vidal, él sí es parte del grupo de ustedes, te condene y tal, promotor de la consulta popular revocatoria del mandato de autoridades de Lima Metropolitana. Se reunieron para ver lo relacionado a la exposición de motivos que se va a llevar a cabo el día 10 de marzo del presente año a las 20 horas y en ese sentido el promotor manifiesta. El señor Carlos Vidal Vidal ratifica el acuerdo del acta del 4 de marzo del 2012. O sea, el señor Vidal de su grupo ha ratificado ese acuerdo, donde se nombra a quienes participarán en la exposición de motivos y los ponentes son la señora Patricia Juárez, Miguel Ángel Saldaña y Luis Alberto Tudela Varela. Segundo, solicita que la señora Patricia Juárez Gallegos dé el mensaje final en el bloque 6, en el que, según nos informaba nuestra enviada, quien estaba cubriendo ahí, Vicky Zamora, se estuvo haciendo este llamado. Si ustedes mismos ratificaron esa acta hoy a las 9 de la mañana, ¿por qué todo ese desorden? Mira, nosotros no somos quienes hemos negociado esto. Yo he sido una invitada. A mí me ha pedido el señor Vidal Vidal que en vista que las otras personas no podían presentarse, yo me haga cargo de toda la exposición de motivos. Yo no entiendo cuál es el problema, o sea, cuál es el temor. Que si, hoy en la mañana han ratificado quiénes serían los expositores. Pero si los señores no podían asistir, ¿cuál es el problema que yo...